Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre y le daré la estrella de la mañana el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias El predicador reverendo Jeroclí antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Magnin con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerok Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin Cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el Reverendo Jero Klee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en nuestra vida cristiana el presente es siempre más importante que el pasado. A pesar que haya hecho el bien en el pasado, si no lo está haciendo ahora, podría perder las recompensas que ha acumulado hasta ese momento. Eso igualmente podría afectar su salvación. La iglesia en Tiatira era así. Ciertamente fueron elogiados porque las obras que hicieron al final fueron más y mejores que las primeras, pero habían tolerado a una mujer como Jezabel que se hacía llamar profetisa y habían pecado ante Dios al participar de sus actos pecaminosos. Aun cuando el Señor le dio tiempo a Jezabel para arrepentirse, ella no lo hizo. Entonces el Señor le da una advertencia final y terrible a ella y a los que fornican con ella. Les dice, a menos que se arrepientan de sus actos, los voy a arrojar en gran tribulación y mataré a sus hijos con plagas y enfermedades. Y añade: Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y daré a cada uno según sus obras. Esta es la proclamación de la estricta justicia de Dios. De esta manera, Dios es el Dios de justicia que paga a cada uno en forma justa de acuerdo a sus obras. Pero, al mismo tiempo es el Dios de amor que espera pacientemente por el arrepentimiento de los que se han alejado de él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, señala lo siguiente, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios espera mil años como si fuese un día y quiere que todos vengan al arrepentimiento y a la salvación. De esta manera el Señor está exhortando a los que no desean arrepentirse en la iglesia en Tiatira. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 24, el Señor dice lo siguiente, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Aquí, cuando se menciona a cuantos no tienen esa doctrina, se refiere a los nuevos creyentes que todavía no viven por la palabra de Dios. Escuchan con atención la palabra, pero aún no tienen la suficiente fe como para ponerla en práctica. A pesar que el Señor les abra su entendimiento a través de la palabra de Dios para que puedan comprenderla, como aún no tienen la suficiente fe, no la podrán practicar. Ahora bien, el Señor añade lo siguiente, a cuantos no han conocido las profundidades de Satanás, aquí las profundidades de Satanás se refiere al ámbito espiritual. Hermanos, todos los países tienen leyes y normas, y en tanto las obedezcan, la sociedad se desarrollará en forma normal. No obstante, si la población no las conoce, no las podrán guardar y eventualmente serán castigados por ello. Lo mismo ocurre en el reino espiritual. Si no conoce la ley de Dios, podrá caer en la tentación de Satanás y desobedecer la ley divina. Y, como consecuencia, será castigado por ello. Sin embargo, a pesar que comete un pecado, dependiendo de su nivel de fe, la disciplina será diferente. Por ejemplo, si un nuevo creyente y un hermano que ya está en el tercer nivel de fe no guardan el día domingo santo para el Señor, la gravedad de ese pecado será diferente. Si un hermano o hermana que se supone tiene fe juzga y murmura, eso será completamente diferente a que lo haga un nuevo creyente que todavía no conoce la verdad. Alguien que tiene fe sin duda sabrá que es un gran pecado juzgar y chismosear de los demás, ya que se está haciendo el mismo juez. Si aún así comete ese pecado, entonces Satanás lo acusará con más severidad. Del mismo modo, el reino espiritual tiene varios niveles y en función de ellos, el obrar de Satanás también variará. No obstante, los nuevos creyentes no conocen de ese reino espiritual. Por eso el Señor dice que ellos no han conocido las profundidades de Satanás. Estimado público, cada uno tiene diferente medida de fe. Usted podrá aconsejar a otros que están en un nivel menor al suyo. Sin embargo, no podrá hacerlo con alguien que está en un nivel superior. Podrá aconsejar con cierto nivel de conocimiento, pero... Su consejo no será completo, no será un adecuado consejo espiritual. Para mayor claridad les voy a dar este ejemplo. Alguien que habla fluidamente el inglés podrá enseñar y evaluar a otros de un nivel menor, podrá evaluar la fluidez y capacidad de los demás, podrá señalar cuál es el problema y cómo corregirlo, pero no sería correcto ni natural que alguien que no domina el inglés tratara, con sus limitados conocimientos teóricos, de enseñar o evaluar a otros que son mejores que él en ese idioma. Por supuesto, en algunos deportes el entrenador puede dar instrucciones a un jugador a pesar que no es mejor que él. Es lógico incluso en el mundo natural que alguien que es experto enseñe a otros que no tienen aún esa habilidad. ¿Cuánto más será en el mundo espiritual? Tal como menciona Mateo capítulo 10, versículo 24, que dice, Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo, es un hecho que solo alguien que está espiritualmente en un nivel mayor podrá enseñar a otros de menor nivel. En el reino espiritual, deberá pasar primero por un determinado nivel para llegar a conocerlo. Así como solo el escuchar que el sabor de una fruta es delicioso y llegar a experimentarlo al degustarla es completamente diferente, del mismo modo, aunque es posible que tenga algún conocimiento sobre el reino espiritual y de los niveles más altos de fe, no podrá decir que realmente conoce de eso a menos que lo haya experimentado. Si está confundido acerca de las cosas que ha experimentado en el nivel espiritual que ha alcanzado y si trata de enseñar a otros lo que conoce solo como mero conocimiento, entonces se volverá arrogante y la autoridad de la palabra con seguridad no fluirá en usted. No obstante, si está dispuesto a aprender, incluso si se trata de algo que le dice un niño, Siempre y cuando se base en la palabra de Dios y en la verdad, deberá recibirlo con un amén y ponerlo en práctica. Los miembros de la iglesia en Tiatira estaban en un nivel menor de fe. No sabían las cosas profundas de Satanás y sus ojos espirituales no estaban todavía abiertos. Oían la palabra de Dios, pero no podían digerirla. No tenían la fortaleza necesaria para practicarla. Por ello, Todavía amaban el mundo, a pesar que decían que amaban a Dios. No habían dejado al viejo hombre, es decir, su antiguo estilo de vida, sino que aún andaban en la oscuridad. Si lo comparamos con las etapas de crecimiento físico o natural del ser humano, eran como un bebé que todavía se alimenta de leche o papilla. Por eso, el Señor le dice, no os impondré otra carga. Sería algo incongruente o sin sentido pedirle a alguien que está en un nivel inferior de fe que hiciera algo que solo una persona de un nivel mucho mayor de fe fuera capaz de hacer. Por ello, el Señor le dice a la iglesia en Tiatira, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. El Señor no les pide que alcancen un nivel espiritual mayor como llegar al nivel de la santidad les dice que se aferren a lo que tienen ahora, a su actual nivel de fe, de modo que puedan ser salvos. Sobre esto, la Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2 señala lo siguiente, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí se está refiriendo a los que están en el primer o segundo nivel de fe. Prosigue el pasaje. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Les comparto algo. Me sorprendí mucho al escuchar que la madre de una niña que recién había sanado de anorexia le había comprado un potaje de cerdo agridulce para comer porque ella se lo había pedido. Solo por la gracia de Dios no tuvo ningún problema. De lo contrario, pudo haberle causado un grave inconveniente. Esta niña no había comido durante meses. Por eso era peligroso darle comida condimentada. Su estómago no estaba preparado para ello. Debería haberlo habituado poco a poco hasta restaurarlo totalmente. Ahora bien, una señora por la que oré sanó de cáncer al colon. Llegó a pesar solo 20 kilos aproximadamente. Por un año o más estuvo tendida en una cama porque no podía moverse debido al fuerte dolor, pero recibió mi oración que trasciende el espacio y el tiempo y sanó. Entonces quiso comer lo que no había podido comer durante un año comió de todo sin que nadie la controlara. En esta iglesia todos saben esto. El estómago de esa señora no había funcionado normalmente durante un año. Había sanado, pero no había ingerido alimento sólido ni condimentado por más de un año. Su estómago no estaba preparado para digerir cualquier clase de alimento. Como nosotros ayunamos constantemente, sabemos que ¿Qué debemos hacer después de cada ayuno para recuperarnos en forma paulatina y saludable? Usted debe enseñar esto a los demás. Es peligroso comer alimento normal antes que el estómago esté completamente recuperado. Pero esta señora era americana, ingirió toda clase de alimento condimentado. Ni un bebé puede hacer esto. El estómago de un bebé puede colapsar debido a ello e incluso puede llegar a morir. Volviendo al mensaje, repito la última parte de la cita: os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Una pregunta: al escuchar este mensaje, ¿cree usted que es correcto quedarse en el mismo nivel de fe? en el que actualmente está hasta que el Señor regrese, no debe malinterpretar esto y desear permanecer en su actual nivel de fe. Si se vuelve perezoso y negligente y se conforma con quedarse en el nivel espiritual al cual ha llegado y ya no se esfuerza más, eso sería como si dejara de remar en un bote que va corriente arriba en un río. La corriente arrastraría el bote corriente abajo. Más aún, en la actualidad, un día es completamente diferente a lo que representaba ese mismo día hace cinco o diez años. En Cristo, sin duda, cada día es importante. Sin embargo, actualmente ser perezoso y negligente en su vida cristiana es totalmente diferente a lo que hubiera sido en el pasado. Por ejemplo, es completamente diferente si deja de estudiar un día cuando falta un par de meses para un examen que perder un día de estudio cuando falta solo dos días para esa prueba. En la actualidad, cuando el fluir del espíritu es tan rápido, si tiene la idea de quedarse en su actual nivel espiritual en su vida cristiana, debe saber que eso significará un retroceso dramático en su nivel de fe. Por ello, debe redimir y aprovechar su tiempo al máximo y vivir una vida cristiana ferviente y comprometida para que sus obras y acciones postreras sean mayores y mejores que las que hizo al principio. Ahora veamos la promesa que el Señor le da a la iglesia en Tiatira. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 26 el Señor dice lo siguiente, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En primer lugar, en este pasaje cuando se menciona al que venciere, se refiere a aquel que desecha toda mentira, maldad y oscuridad, obedeciendo y viviendo por la palabra de Dios. Es vencer a Satanás. El gobernante de este mundo es superar el mal con el bien, vencer el pecado y la tentación del mundo con la palabra de Dios y hacer lo correcto y lo justo por la palabra. Esta vida de vencedor se logra obedeciendo la palabra de Dios, que es la verdad, despojándose de toda forma de maldad y viviendo en la luz. Luego, el pasaje señala... Y guardaré mis obras hasta el fin. Hermanos, cuando Jesús estuvo en esta tierra, solo hizo lo bueno y buscó la salvación de las almas. Únicamente obedeció la palabra de Dios Padre e hizo solo obras que glorificaban a Dios. Por eso, hacer las obras que hizo el Señor es obedecer la palabra de Dios, agradar al Padre en todo. Darle la gloria solo a Él y predicar el reino de Dios para salvación de las almas. No solo como conocimiento, sino poniendo en práctica ese conocimiento. Eso es lo que se entiende por guardar sus obras. Después el Señor añade, yo le daré autoridad sobre las naciones. La pregunta es, ¿cuál es esa autoridad sobre las naciones? Es el dominio sobre el diablo y Satanás que tienen autoridad para gobernar las naciones de este mundo. Hermanos en Cristo, después que Dios creó el cielo y la tierra y al primer hombre, Adán, le dio la autoridad para gobernar a las naciones. Por eso al hombre se le llama el Señor de la Creación. No obstante, Adán fue tentado por Satanás para desobedecer a Dios y esa autoridad le fue entregada a Satanás y al diablo. Esto lo podemos hallar en Lucas capítulo 4 versículo 5 al 7 que menciona y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Es decir, a alguien con más autoridad se la tuvo que entregar. Continúa el pasaje. Y a quien quiero la doy. Esto es, a cualquiera que el diablo desee se la puede entregar. Finaliza la cita. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo le mostró a Jesús todas las naciones y le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y añadió, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. En otras palabras, esa autoridad sobre las naciones en un principio le pertenecía a alguien más, pero le fue entregada al diablo. Por tanto, en este tiempo el diablo tiene la autoridad para gobernar las naciones. Por cierto, esta autoridad es solo temporal, es decir, durante el tiempo de cultivo del ser humano, no se aplica a los que creen en el Señor y son hijos de Dios. Antes de creer en el Señor, todos los que andan en el mundo están bajo la autoridad del diablo y son hijos del diablo, ya que viven en el pecado. Sin embargo, Jesús vino a esta tierra, fue crucificado y derramó su sangre, y cuando resucitó al tercer día, destruyó y venció la autoridad de la muerte, nos salvó de la autoridad del diablo, tal como señala Juan capítulo 1, versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que aceptan al Señor, como su salvador, prosigue la escritura, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que aceptan a Jesucristo como su salvador reciben el derecho de ser hijos de Dios, son sellados como hijos del Todopoderoso y son liberados del diablo, y en tanto hijos de Dios ya no andan en la oscuridad ni están bajo la autoridad de Satanás, si no viven por la palabra de Dios, caminan en la verdad y en la luz. Les comparto algo. En una de nuestras iglesias afiliadas se presentó el caso de la madre de un hermano que había adorado imágenes e ídolos por 30 años. Había presencia demoníaca en su hogar. Entonces, el hijo compró una serie de mis prédicas para que su madre, quien no era cristiana, pudiera de esa manera escuchar el Evangelio y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Un buen día, la mamá puso una prédica y, al hacerlo, pudo sentir que esa presencia opresora maligna que antes la angustiaba había totalmente desaparecido de su casa. Antes, no podía ni siquiera dormir. No he leído detenidamente la carta que me ha enviado. Sin embargo, ella manifiesta que desde que comenzó a escuchar mis prédicas, los demonios dejaron de atormentarla y finalmente desaparecieron. Ahora vive feliz y tranquila. Esto es, como acabo de explicar, vencer y hacer las obras del Señor. Otro testimonio. Me reuní con un pastor de jóvenes y con su familia. Tienen un testimonio muy interesante. Se los cuento. Él se desempeña como pastor encargado de los alumnos de cuarto grado de primaria. Él mismo había sido sanado de asma crónica. Su esposa sufría de fuerte dolor en el pecho. Sus pulmones estaban llenos de pus, pero. Después que la pastora Bong Lee oró por ella, sintió algo agudo y punzante en el pecho y expectoró toda la pus. Luego, comprobó que su pulmón estaba completamente sano. El segundo hijo de este mismo pastor tenía dermatitis atópica y una otitis grave, pero sanó luego de escuchar por DVD la oración que hago por los enfermos. Su primer hijo también tuvo un agudo cólico estomacal. Estuvo muy cerca de la muerte. Tenía convulsiones en todo el cuerpo y se mordía la lengua. Sus padres pusieron una de mis prédicas y escuchó la oración que hago por sanidad de los enfermos. Entonces cesaron las convulsiones. Había estado al borde de la muerte, pero Dios lo salvó. Este pastor de jóvenes vino a verme y me compartió todos estos testimonios y muchos más. En una ocasión, este mismo pastor se rompió el brazo. El hueso se le había salido. No recuerdo bien, pero creo que se cayó de cierta altura. Repito, el hueso se le había salido. Oré por él y entonces el hueso volvió a su lugar y no había rastro de fractura. No tuvo que ir al hospital. Le quedó una leve cicatriz, pero eso fue todo. Ahora se ve normal. Toda la familia declaró testimonios como estos. Fue algo impresionante. Hermanos, qué feliz es una familia cuando todos juntos vienen a la iglesia y experimentan el poder de Dios. Los dos hijos de este pastor siempre vienen a la iglesia y a la oración de Daniel. Debido a este amor y a la gracia de Dios, este pastor de jóvenes asiste ahora al seminario teológico. Quiere llegar a ser un buen siervo de Dios. Retomando la prédica. Pero tengan en cuenta que el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados sin hacer nada. Por cualquier medio, procurará impedir que viva de acuerdo a la palabra de verdad y así hacer que vuelva de nuevo al mundo. Sembrará dudas en usted para que su fe no crezca. Hará que desee las cosas del mundo más que a Dios. Le pondrá diferentes obstáculos. Pero una vez que eche fuera al diablo y viva por la palabra, entonces podrá tener victoria y vencer toda tentación. Finalmente, tendrá dominio sobre el diablo que tiene la autoridad sobre las naciones. Así que, si domina al diablo que tiene la autoridad sobre las naciones, entonces, eventualmente, usted tendrá la autoridad para gobernar las naciones. Y en la medida en que más viva por la palabra, más poder y autoridad tendrá del cielo. Entonces podrá fácilmente vencer a Satanás, el gobernante de este mundo. Una vez que viva completamente por la palabra, se despoje de toda forma de mal y alcance la santidad, el maligno no lo podrá tocar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, señala al respecto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Una pregunta. ¿Ustedes han nacido de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Si ha nacido de Dios, no pecará porque tiene la semilla de vida. Si vive en el pecado, es porque no ha nacido de Dios y no es salvo. Especialmente me refiero a los que cometen las obras de la carne que conducen a la muerte. Continúa el pasaje, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Repito el pasaje, preste atención. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no no le toca. Y es porque la oscuridad no puede prevalecer con la luz. Por el contrario, los que no vencen en su lucha contra el gobernante de las tinieblas seguirán bajo la autoridad del maligno. En especial, si siguen la doctrina de los nicolaitas, si hacen las obras de Balaam o de Jezabel, continuarán bajo el yugo de Satanás, serán presa del diablo y enfrentarán un juicio severo. Hermanos, una vez que pecan, lo harán dos veces y luego serán presa del diablo. Al final enfrentarán un juicio estricto. Eso es lo que dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, cuando menciona y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Aquí, vara de hierro se refiere a una viga o barra de metal. Si rompe una pieza de porcelana con una vara de hierro, la hará añicos. Por eso, cuando el pasaje señala, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero representa la autoridad de Dios, quien es juez supremo. Los vasos del alfarero se refieren a los seres humanos. En el principio, el primer hombre que Dios creó fue espíritu viviente, un ser bueno y noble. Era un ser espiritual hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero a causa del pecado, su espíritu murió y se convirtió en un hombre carnal controlado por su alma, esto es, por sus instintos. Es decir, se convirtió en nada más que una vasija de barro. Por ello, al decir que serán quebradas como vaso de alfarero, Significa quebrantar a los que no viven por la palabra de Dios, esto es, a los que no tienen nada de valor. Los que solo escuchan la palabra de Dios, pero no la practican, no son hijos de Dios, son hijos del diablo y de Satanás. Por eso serán hechos pedazos como los vasos de barro. Hermanos, Espero que todos ustedes lleguen a ser vasos preciosos de honra que lleven la palabra de Dios, es decir, la verdad en su corazón. Tal como está escrito en Juan capítulo 12, versículo 48, que señala, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. En el día postrero. Reitero la cita. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. En el día final, Dios juzgará por la palabra que ha hablado. Los que no aceptan ni guardan la palabra de Dios, en sus corazones serán juzgados conforme a esa misma palabra. Pero los que la graban en su corazón vencerán toda tentación, harán las obras del Señor y recibirán la autoridad de la luz y vencerán al diablo y a Satanás, tal como el Señor lo promete cuando dice, como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor también agrega, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es la más brillante de todas las estrellas. Es la estrella más valorada y deseada por la gente. Pero aquí, la estrella de la mañana en este versículo se refiere al Señor. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, el Señor declara lo siguiente. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí, cuando se menciona y le daré la estrella de la mañana, quiere decir que al igual que Dios ama y reconoce al Señor, reconocerá y amará como hijos a los que venzan toda tentación y hagan las obras del Señor. Aceptará y amará como hijos a los que viven por la palabra y derrotan a Satanás con ella. Cuando acepta al Señor, se despoja de toda especie de mal y se esfuerza por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, entonces, su carácter se asemejará al del Señor y llegará al nivel del Espíritu, alcanzará la santidad y será perfecto al igual que Jesucristo, el Hijo de Dios, y será reconocido como verdadero Hijo del Altísimo. Sin embargo, no importa cuántas veces diga que cree en el Señor, si no vive por la palabra de Dios y se libera del diablo, no se le dará la estrella de la mañana, no se le reconocerá como hijo de Dios y, finalmente, no será salvo. Los que han nacido de Dios tienen la semilla de vida. Todos tenemos esta semilla de vida. Y como tenemos esta semilla, la palabra de Dios, vivimos por esa palabra y andamos en la luz. No obstante, los que son del diablo no podrán hacerlo. Por favor, hermanos, les pido que intenten en este mismo instante discernir si ha nacido de Dios y ama al Señor. Si es así, amará la verdad y obedecerá los mandamientos, porque guardar los mandamientos es amar a Dios. Si realmente tiene fe, podrá amar a Dios. ¿Saben por qué? porque conocerá quién es Dios, sabrá lo que Dios hizo por usted. Dios le dio el espíritu y formó su cuerpo. Dios le dio el espermatozoide y el óvulo a Adán y Eva, la semilla, para que concibieran y procrearan una nueva vida. Es Dios quien nos dio el cuerpo y el espíritu. Todo lo hemos recibido de Dios. Dios incluso sacrificó a su Hijo unigénito para salvarnos a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados e íbamos por el camino de la perdición y así nos ha salvado de la muerte eterna. Si llega a entender el amor de Dios, quien entregó al Señor Jesucristo para que fuera azotado, para que llevara la corona de espinas, y fuera crucificado, no podrá dejar de amar a Dios. Si entiende esta gracia de Dios, me pregunto, ¿cómo puede ser amigo del mundo? ¿Cómo puede amar al mundo y vivir pecando? Si usted ha nacido de Dios, nunca pecará. Esto es lo que dice el Espíritu Santo, que es uno con Dios a aquellos que tienen oídos espirituales. Y esto se cumplirá en forma exacta y sin ningún error. En la siguiente prédica veremos más en detalle el significado espiritual en la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Tiatira. Querido público, la iglesia en Tiatira fue elogiada por sus obras, por su servicio, fe, y perseverancia. Sus acciones postreras fueron mayores que las primeras, es decir, lo que hizo al final fue mejor que lo que había hecho al principio de su vida cristiana. No obstante, no deben ser obras sólo exteriores, es decir, que se hacen en la carne. A pesar que sea fiel y haga su mejor esfuerzo de manera carnal, si no circuncida su corazón, su fidelidad carnal no será de ninguna utilidad. Si no circuncida su corazón, todo lo que haga en un sentido carnal será inútil. La circuncisión del corazón y la fidelidad física son muy importantes, pero la prioridad es la circuncisión del corazón. Si circuncida su corazón, recuperará la imagen perdida de Dios. Tal vez se pregunte, ¿si basta con circuncidar su corazón? No, deberá ser fiel en sus obligaciones y servicio al mismo tiempo que circuncida su corazón. Si así lo hace, Dios le ayudará a circuncidar mejor su corazón y podrá ser aún más fiel en su ministerio o servicio. La iglesia en Tiatira tenía ese fervor y fidelidad carnales, pero ya no se esforzaron más por circuncidar su corazón y fueron tentados por una falsa profetisa como Jezabel y se alejaron de la verdad. Como no circuncidaron su corazón, fueron engañados y tentados por Satanás y así el maligno obró a través de ellos. Si hubieran circuncidado su corazón, no hubieran sido tentados. El Señor les dio oportunidad para arrepentirse, pero no lo hicieron, de modo que tuvieron que enfrentar una gran tribulación. Sin embargo, el Señor dijo que no traería gran tribulación y plagas a los nuevos creyentes que no conocían el mundo espiritual si se arrepentían. Saben por qué? Porque no tenían el nivel de fe suficiente. Hermanos, el Señor les está hablando a aquellos que ya han sido cristianos por un tiempo, que saben la verdad y conocen el reino espiritual y han procurado ser diligentes y fieles. El Señor les dice a los que no circuncida su corazón que se arrepientan y se corrijan y que no cedan a la tentación y vayan camino de la muerte eterna. Hermanos, ¿se imaginan lo triste que debe ser no ser salvo, aun cuando sabe la palabra de verdad y conoce el mundo espiritual, ya que ha sido cristiano por mucho tiempo? Aun cuando algunos de los miembros de la iglesia en Tiatira se habían arrepentido, corregido y habían superado la tentación, solo podrían recibir la promesa de la salvación. Perdieron la recompensa que habían acumulado en el pasado. Pertenecen a ese grupo que deben estar agradecidos solo por ser salvos. Ninguno de ustedes debe llegar a esta situación. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y público en general, en la palabra que el Señor le envía a las siete iglesias hay detalles y aspectos importantes que son necesarios resaltar para aquellos que están viviendo en estos últimos días a fin que examinen su nivel de fe y se preparen para el regreso del Señor. Es importante conocer las razones por las que las iglesias fueron elogiadas. Sin embargo, al escuchar estos mensajes, deberá entender a sí mismo por qué fueron reprendidas o amonestadas y así examinar su pasado. Por supuesto, esta palabra continuará siendo predicada a fin que usted pueda comprobar su nivel de fe y evaluar su vida espiritual. Hermanos, espero que después de escuchar la palabra que el Señor le envía a esas siete iglesias, cada uno reciba solo elogios del Señor. También deseo que sus obras postreras sean mayores y mejores que las primeras, es decir, que lo que hizo al final sea mejor que lo que hizo al inicio de su vida cristiana. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser... Hijos amados y aceptos de Dios, quien traerá a juicio todo hecho y obra, sea bueno o malo, y que retribuirá a cada uno de acuerdo a ello. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón. Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión. Crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalecelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios, con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes. Y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. De un lado de todo el cuerpo. Paz, Aleluya! El paz, el Aleluya, praise gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Podía caminar por tres años y ahora Paulina. Now she's standing by herself. Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. You can do it.

Aids. ¿por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? Siete años. ¿Qué fue, fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fui sano. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. <laughs> Alabado sea sí, el Señor. Gloria a Dios chiquita Since born, from de birth, chica 16 años no uh, couldn't hablar anything de hace cuánto <risa> aleluya. <risa> aleluya 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 Jesús, ¿me <laughs> ¿Ten ¿Ten otra otra <laughs> una aleluya Just to turn around by yourself. Try, try, Mira esta mujer. Aleluya, praise Seis años en cama. Aleluya, Aleluya, the Lord. Ha levantado Aleluya, de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. Rápidamente para que pueda glorificar el nombre del señor. de osteoporosis. Hace un año. One year. Just one year. You a profe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Aleluya. <laughs> praise the Lord. Espújela para que Dios And se glorifique. Oh, in the name of Jesus Vaya usted mismo empujándola para que Dios, las cámaras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.